tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este martes 7 de marzo. Enseguida estamos con el desarrollo de todo el contenido. Antes, como cada día, avanzamos algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Ayuntamiento de Cartaya presenta una amplia programación dedicada al Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo. El consistorio cartallero ofrece la posibilidad de instalar barras de bar en la zona central del recinto ferial dentro de la 21ª edición de la Feria del Caballo. Sororidad Cartallera La Red vuelve a mostrarse al mundo a través de los aros de crochet, una exposición que ya luce en El Rompido y en el hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Con la colaboración de Mari Carmen Díaz, arrancamos ya este informativo y comenzamos hablando de que el Ayuntamiento de Cartaya presenta una amplia programación dedicada al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo. Talleres, festival de música o la gala de este próximo jueves son algunas de las iniciativas para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. El Ayuntamiento de Cartaya ha presentado la amplia programación que dedica al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, una programática que alcanzará toda la semana y que contempla una gala, talleres, festival de música y reivindicación, como ha dicho la alcaldesa Pepa González Bayo. Como bien sabéis, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y este equipo de gobierno, concretamente desde el área de la mujer, que es responsable la teniente de alcaldesa Conso Benítez, pues se ha puesto en marcha una serie de actividades para conmemorar este día tan importante. Para nosotros es esencial que toda la sociedad nos tengamos que unir, es obligatorio de unirnos en torno a los derechos de la mujer. Tenemos que seguir conquistando derechos y afianzando los que ya tenemos, porque estamos comprobando la involución que nuestra sociedad está teniendo en cuanto a los derechos de la mujer. Cada día se está cuestionando más por parte de algunos partidos políticos los derechos adquiridos por las mujeres en una lucha que ha sido de siglos. Luego, las mujeres tenemos que afianzar nuestros derechos y seguir luchando por aquellas barreras que aún nos hace no tener una igualdad real en nuestra sociedad. Nosotros durante esta semana queremos poner en valor el trabajo de la mujer, muchas veces en nuestra sociedad invisible. Lo hemos hecho con la exposición de los aros de crochet que hemos puesto en el Centro Cultural, una exposición que es una obra de arte, un trabajo magnífico realizado por las mujeres cartalleras, que si no hubiésemos tenido esa idea de crear esa red de mujeres, nadie vería y visualizaría ese trabajo que hacen las mujeres en el ámbito privado. También lo vamos a hacer con las mujeres que se dedican a la música en nuestro municipio, poniéndolo en valor en un festival donde ellas van a ser las protagonistas para que nuestro municipio conozca el valor que tiene el municipio de mujeres artistas, que muchas veces pasan desapercibidas y que nosotros queríamos poner el acento en su trabajo. Venimos trabajando los 365 días por acompañar a las mujeres, por defender en muchos ámbitos a la mujer, por educar en igualdad con los colegios, con los institutos. Y esta semana para nosotros es la semana grande, la semana grande que ponemos de relieve el trabajo, el esfuerzo de las mujeres, pero también es la semana de reivindicar. Tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos y por eso también llevamos talleres y llevamos otra serie de actividades para seguir luchando con la lacra que es para la sociedad española, la violencia de género, otras lacras como puede ser la brecha salarial que sufren las mujeres. De igual manera, la tercera teniente de alcaldesa y responsable del área de la mujer, Conso Benítez, ha recordado que son más de 90 años de reivindicaciones y que en Cartaya gracias, se hace actividades al respecto durante todo el año. Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Cartaya nos sumamos a las jornadas de reivindicación y lucha por el Día Internacional de las Mujeres. Manifestamos públicamente nuestro fiel compromiso con la igualdad de género. Entendemos que es el único medio para conseguir una sociedad plenamente democrática. Cuando mujeres de todos los continentes, con diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas o políticas,
Nos unimos para celebrar este día. Estamos en un movimiento de hace más de 90 años, en el que además recordamos de manera presente a todas aquellas mujeres que han formado parte de nuestra historia. Como os podéis comprobar, es un movimiento de peso y de tradición en este momento. Desde aquí también queremos agradecer la participación a todos los colegios, institutos, guarderías de Cartaya, ONG, entes sociales, además de las trabajadoras del Centro de Igualdad de Cartaya, por el trabajo que venimos realizando los 365 días del año. Un trabajo intenso, hecho con mucho respeto y con mucha humildad para todos los cartayeros y cartayeras, porque no solo hacemos un trabajo con las mujeres y niñas, sino también hacemos un trabajo de prevención y conciencia con toda la sociedad cartayera, con la participación de todas las entidades sociales que he estado nombrando anteriormente, y además con la participación de la Guardia Civil y de la policía local. Como bien ha dicho nuestra alcaldesa, hemos empezado con las actividades ya hace unas semanas atrás. Empezamos dando visibilidad al deporte femenino en la quedada de la Tarteso, una prueba internacional. Además, de esta semana hemos presentado la exposición de Sororidad Cartayera, que son los aros, que es un trabajo que vienen realizando las mujeres cartayeras. Esta sería la tercera edición y que en primavera lo expondremos en la Plaza Redonda o en la Plaza del Rompido para que todo el mundo pueda disfrutar de tanta belleza. Además de talleres que estamos realizando durante todo el año en los institutos y colegios y también en las guarderías de Cartaya para crear conciencia, educar en respeto y educar en diversidad. Esta semana también tendremos actividades de risoterapia y de arteterapia que se realizarán mañana en el Centro de Información a la Mujer. En el horario de tarde haremos un taller de defensa personal que lo realizará Julio, un vecino de aquí de Cartaya, que desde aquí invito a todas las mujeres que quieran participar. También el jueves realizaremos ya nuestra tradicional gala, que ya esta es el segundo año de homenaje a 13 mujeres referentes de Cartaya, 13 mujeres que hacen una lucha de manera silenciosa y que desde el ayuntamiento y con la alcaldesa a la cabeza tenemos que hacerla pública y ponerle todo el valor que requiere el momento. El viernes tendremos en la Plaza Redonda a las 7:30 de la tarde el primer encuentro de música en femenino. Se realizará en la Plaza Redonda, como he dicho anteriormente, en el que participarán artistas cartayeras, mujeres referentes dentro de la música y, como anteriormente hemos dicho, también con el trabajo de sororidad, necesitan hacerse pública para que todo el mundo pueda valorarlo. Así que sin más, invito a toda la población a que participe y se sume a todas las actividades que se han realizado con tanto respeto, tanto cariño y tanto amor. 13 mujeres serán reconocidas este año en la segunda edición de la Gala de la Mujer, este jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. El Ayuntamiento de Cartaya ofrece la posibilidad de instalar barras de bar en la zona central del recinto ferial dentro de la 21ª edición de la Feria del Caballo, que se va a celebrar del 24 al 26 de marzo. El plazo de solicitudes finaliza el 13 de este mismo mes y está destinado a profesionales del sector. En el marco de la 11ª Feria del Caballo, que se celebra entre los días 24 y 26 de marzo, el Ayuntamiento de Cartaya ofrece la posibilidad de instalar una barra de bar en la zona central del recinto ferial a aquellos profesionales del sector interesados. El consistorio ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de licencia para la instalación y explotación de estas barras de bar, que se ubicarán en las casetas del centro del recinto, las que se disponen alrededor de la pista central que albergará las exhibiciones ecuestre que se sucederán durante los 3 días del certamen. Podrán acceder a la instalación de las mismas aquellas personas que cumplan los requisitos previstos en el pliego de condiciones publicado en el tablón de edicto municipal, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cartaya. La convocatoria va dirigida a profesionales de la hostelería con permiso para ejercer esta actividad,
y el plazo para presentar solicitudes es de 10 días naturales, a contar a partir del día siguiente de la publicación del anuncio, por tanto, hasta el 13 de marzo de 2023. Las obras de la calle Otero ya son una realidad. Ha quedado abierta al tráfico después de haber sido reparada en su totalidad y el ayuntamiento ha anunciado que las actuaciones seguirán en otras vías de la localidad. Finalizan las obras de reparación de la calle Otero, que ya está abierta al tráfico. Han consistido en la sustitución de la red de saneamiento y la reposición del adoquinado, y es una actuación muy importante y necesaria que se enmarca en el conjunto de actuaciones que venimos realizando para mejorar las calles e infraestructuras de nuestro pueblo, dijo la alcaldesa Pepa González Bayo. Estamos viendo pues el resultado final de este trabajo, de un trabajo esperado, de un trabajo deseado, que pone de manifiesto pues el objetivo que teníamos este equipo de gobierno cuando llegamos al ayuntamiento: mejorar Cartaya, mejorar lo que son sus calles, hacer un pueblo más habitable y un pueblo con mejor bienestar. Y un ejemplo de ello es esta calle que gracias a la aportación que hemos recibido también del Gobierno de España, hoy la tenemos completamente arreglada, no solo el pavimento, sino también lo que hay en el subsuelo, como son los colectores de las casas y totalmente en perfecta hoja de revista para ya abrirla. Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa y concejal de urbanismo, desgranó la actuación llevada a cabo por el consistorio. Bueno, pues culminamos la obra de la calle Otero, no deja de ser una de las demandas y una necesidad después de la dana, en la cual todos sabemos las consecuencias que tuvo la dana, y esto es una de las actuaciones que se hacen dentro de la planificación que tenemos de actuaciones de mejora de la red viaria del pueblo, y concretamente en esta pues se cambian los adoquines y a la vez se arregla toda la red de saneamiento de lo que es la calle, que tan deteriorada estaba después de lo que es la dana, ¿no? Nosotros en primer lugar también pedir disculpas a los ciudadanos por estar esta zona del centro en obra. Por su parte, Conso Benítez, tercera teniente de alcaldesa y responsable de obras y servicios, se refirió a la importancia de la obra y las que están por venir. Hoy culmina otro de nuestros objetivos, la mejora de la calle Otero, que responde ni más ni menos que a mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo especialmente de los vecinos de esta calle. Esta es una obra dentro de otro paquete de actuaciones, como son la calle Santo Cristo, la calle Pescadores u otras calles que están por venir, como la mejora de la calle Escalerilla. Esta actuación, que hemos acometido con cargo a una subvención que nos ha concedido el Gobierno de España, se une a la que estamos realizando en la calle Santo Cristo, con aportación de la Junta, y suponen una inversión cercana a los 300.000 euros, señalan los responsables municipales en su visita, a la que también asiste el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ángel Rodríguez Marcelino. Sororidad Cartallera, la red vuelve a mostrarse al mundo a través de los aros de crochet, una exposición que luce ya en el Rompido y en el hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Los responsables públicos se muestran orgullosos del trabajo de las mujeres. Las mujeres de Cartaya y el Rompido exponen sus nuevas creaciones con más de un millar de aros de crochet. El Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán en Cartaya y la Casa de las Sirenas en El Rompido acogen esta preciosa exposición, dando continuidad al proyecto Sororidad Cartallera, la red, que el Ayuntamiento pone en marcha por tercer año consecutivo para visibilizar el trabajo que realizan las mujeres de la localidad. Así lo destacaba la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo. El año pasado nos pusimos un reto entre todas, porque fue una decisión compartida entre todas las mujeres, de hacer las lámparas, y adornamos también la Plaza Larga, que las tenemos guardadas, que este año también saldrán. Y este año pues el reto era mayor porque ya hemos vuelto a nuestra vida normal. Ya todos tenemos nuestro trabajo 100%, nuestros hijos, nuestros nietos tienen también sus ocupaciones, con lo cual no estamos tanto tiempo en casa. Pero lo que demuestra esta exposición, que es una obra de arte, porque todo y cada una de las piezas que están aquí son perfectas y son preciosas. Lo que demuestra es el cariño que le tenéis al pueblo de Cartaya. Y yo tengo que agradeceros eso. Para mí es un orgullo que todas hayáis trabajado desinteresadamente por hacer esta obra de arte. Porque esta obra de arte va a embellecer nuestro pueblo, porque ha sido
el trabajo, el único trabajo que le ha dado la vuelta al mundo, el que había hecho las mujeres cartayeras. La tercera teniente de alcaldesa y concejala de Igualdad, Consolación Benítez, valoraba el trabajo de las mujeres que, un año más, han derrochado su arte para embellecer Cartaya y El Rompido. Estamos orgullosas, muy orgullosas del trabajo que habéis hecho. Esta es la tercera edición. Es un trabajo que venís desarrollando, que no es solo para embellecer Cartaya, sino es una manera también de tejer redes entre todas las mujeres de nuestro municipio, que ya Cartaya es un pueblo que pasa de los 20.000 habitantes y que sirve para establecer conexión y vínculo entre nosotras. Y así que decir que desde el área de Igualdad, que yo soy la responsable, esto se ha estado subvencionado por el Pacto de Estado, que es una subvención que pone el Ministerio de Igualdad a disposición de los ayuntamientos para fomentar el trabajo de las mujeres en colaboración y coordinación con el área de cultura, por supuesto, y que insisto en que estamos muy orgullosas y agradecidas por todo ese trabajo que realizáis con tanto amor, cariño y respeto. María Dolores Carro, concejala de Cultura, ha agradecido y reconocido un año más la colaboración e implicación de las mujeres de Cartaya y El Rompido. No tengo palabras, estoy emocionadísima. Un magnífico trabajo que se ha hecho con todas estas mujeres que están hoy aquí con nosotros. Le quiero ver a falta gente que no han podido venir hoy, pero las que están, y no quiero nombrar porque no quiero que se me escape a nadie. La Casa de las Sirenas y el hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán acogen una exposición de aros de crochet que en unas semanas lucirá en lugares de referencia tanto en Cartaya como de El Rompido. Seguimos dentro del ámbito local y hablamos ahora de que el Women Padel Andaluz se cierra en medio del éxito en Cartaya. Cerca de 40 deportistas se han dado cita en las pistas de pádel municipales en un torneo provincial organizado por la FAC. Éxito de participación en el Women Padel Andaluz celebrado este sábado en Cartaya. Cerca de 40 deportistas se han dado cita en las pistas de pádel de las instalaciones deportivas municipales en este torneo a nivel provincial organizado por la FAD con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Cartaya. La alcaldesa Pepa González Bayo y el segundo teniente de alcaldesa, responsable del área de deportes Israel Medina, presentes en la entrega de trofeos junto al delegado de la Federación de Huelva, Manuel Bazán, destacaron la alta participación durante toda la jornada y la apuesta municipal en la promoción del deporte femenino y seguir potenciando la localidad como referente deportivo a nivel provincial y andaluz. Y volvemos a recordar en este informativo que la Asociación Española contra el Cáncer de Cartaya ha presentado la marcha solidaria que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo y que partirá a las 11 de la mañana desde la Plaza Redonda. La palabra más repetida ha sido investigación. Todo ello en la presentación de una nueva edición de la Marcha contra el Cáncer organizada por la Asociación Española contra el Cáncer de Cartaya. La alcaldesa Pepa González Bayo ha pedido investigación, inversión y ha agradecido a la asociación local el indesmayable trabajo que realizan. Daros las gracias por el trabajo que hacéis, que en todo el año no paráis de estar haciendo acciones, que hacéis una labor muy importante y lo más importante es de manera desinteresada, ¿no? Que todas estáis ahí, porque la mayoría sois mujeres, y que todas, lo hacéis todas, ¿no? Lo hacéis desde el convencimiento de que hay que luchar contra esta maldita enfermedad que cada día, pues, todo el mundo tenemos a alguien cercano o que la ha padecido o que lo está padeciendo y que necesita mucha investigación y necesita la ayuda de toda la ciudadanía para que se siga invirtiendo y para que se siga apostando por la investigación para que haya mejores resultados. Es verdad que hemos avanzado, afortunadamente, pero todavía tenemos que avanzar mucho más. La carrera es larga y esta carrera solidaria que hacéis vosotras, pues digna de aplaudir desde mi punto de vista, ¿no? Yo desde aquí animar a todo el mundo. Cartaya es un pueblo solidario, lo han demostrado año tras año en esta carrera, donde se dan cita muchísimos vecinos y vecinas de nuestra localidad. Y yo, pues, recordarle a todo el mundo que tenemos de nuevo la cita este año, que a mí se me ha ido muy rápido, me parece que hace menos de un año, pero que nos vamos a ver el sábado por la mañana en la plaza y animar a todo el mundo que participe, porque no hay mejor participación que
que ayudar en la investigación de esta enfermedad, como he dicho antes, que todo el mundo conocemos y que todo el mundo de alguna manera la hemos padecido, ¿no? Así que gracias por vuestro trabajo y animar a todo el pueblo a que el sábado se anime y vayamos a correr, el que le guste correr o andar, aquellas personas que no puedan por problemas físicos o por otro tipo de límites, ¿no? Pero animar a todo el mundo que participe y que seamos, batamos un récord este año, que creo que es importante y que nos demos cita con vosotras en la Plaza Redonda. Por su parte, el concejal de Deportes, Israel Medina, ha pedido la implicación de toda la sociedad para seguir combatiendo a una enfermedad que acaba con la vida de muchas personas a lo largo del año. A ver si este año somos capaces de que esas asociaciones del pueblo, sobre todo las asociaciones deportivas que movilizan tantísima gente, pues este año estén implicadas en esta iniciativa tan, tan buena, ¿no? Porque al final la prevención y la investigación sobre el cáncer es primordial. Venimos de una época en la pandemia en la cual sí sabemos que la investigación ha continuado, pero se ha parado mucho lo que es la prevención, y tenemos que intentar de que eso vuelva a estar presente, porque es imprescindible que esa prevención pues sea el pilar fundamental para la lucha contra el cáncer. Y con iniciativas como esta, iniciativas deportivas, que no es otra cosa que la salud, el deporte y la salud están totalmente vinculados, y tenemos que apostar por este tipo de iniciativas y movilizar a todo el pueblo, y a la vez a través de las empresas, los comercios locales, porque la gente se acerque a esos comercios locales, que compren su inscripción, que su inscripción detrás tiene todo lo que traemos aquí, que es investigación y prevención en el cáncer, y poco más. Nosotros desde el área de deporte vamos a apoyar firmemente, si lo estamos haciendo durante todos estos años, y vamos a continuar apoyando estas iniciativas y seguir colaborando con la Asociación contra el Cáncer. Finalmente, la presidenta de la asociación, María del Mar López, ha agradecido la fuerza que siempre les ha transmitido el pueblo de Cartaya y ha pedido seguir contando con el apoyo. Solo pues queríamos presentar la carrera aquí, que es el 18 de marzo, ya ha pasado un año y parece mentira, y entonces darle la mayor difusión posible, intentar que venga el mayor número posible de personas, a ver si conseguimos, como dice Rael, el récord de que ya el año pasado estuvo fenomenal, pero a ver si este año aumentamos hemos hecho más inscripciones, tenemos las camisetas, después hay una paella, y en fin, esto no es una carrera, esto es una marcha para que puede venir cualquier persona, aunque no quiera correr, pues va con su perro de paseo, con su niño, cualquier persona puede venir a la marcha, no es una carrera, es una marcha solidaria en la que todos pondremos nuestro granito de arena para que siga la investigación contra el cáncer, una enfermedad que está ahí, y que todos intentamos que cada vez se investigue más para que llegue a buen puerto. Y nada, os esperamos a todos, muchísimas gracias a todo el ayuntamiento que colabora siempre con nosotros y a todas las entidades que colaboran todos los años y a todo el público y a todas las personas que vienen a la carrera. Así nada, que el día 18 nos vemos en la plaza, sobre las 11, así será la más o menos 11, 11 y media la salida, mientras se reparten las camisetas y todo eso, pues, y después nos tomaremos una cervecita, una paellita y nada, y a luchar por esta enfermedad, y muchísimas gracias a todos. La marcha se llevará a cabo el sábado 18 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, desde la Plaza Redonda de Cartaya. Nos hacemos eco también de que el Ayuntamiento de Cartaya, a través del área de deportes, ha presentado la cuarta media maratón BTT Pinares de Cartaya, que acoge la localidad el próximo 11 de marzo. La prueba se ha convertido en un referente de BTT a nivel andaluz. Cartaya sigue siendo un referente en deporte y lo sigue corroborando con diferentes disciplinas deportivas, como por ejemplo la media maratón Pinares de Cartaya, que celebra este año su cuarta edición y que se llevará a cabo el próximo sábado 11 de marzo. Así se refería la alcaldesa de la localidad, Pepa González Bayo, a un evento que es sinónimo de éxito y que destaca dentro del circuito andaluz de BTT. De nuevo presentando una prueba que tiene historia y leyenda, una prueba que nos hace diferentes dentro del entorno de la provincia de Huelva, y que tiene ya su solera, diría yo. Estamos hablando de la cuarta media maratón de ciclismo, y en la cual este año pues venimos con más ganas, donde tenemos unos antecedentes que han sido de 500 corredores la última, y que esperamos que este año sea aún mayor.
estamos viendo que la gente llama preguntando por esta prueba y que quieren participar en ella. Lo mejor de ella, yo destacaría pues la colaboración del Departamento de Deporte con el Club Ciclista de Cartaya. Esto es la manera de hacer pueblo, una manera de trabajar conjuntamente por una prueba que nos sitúa, pues yo diría, en el podio de ciclismo a nivel provincial y a nivel andaluz. Y para una alcaldesa que junto a la Asociación Ciclista de Cartaya esta prueba sea todo un referente provincial, es un orgullo. Por su parte, Israel Medina, concejal de Deportes, destacaba a los clubes de Cartaya que se implican porque gracias a ellos, dijo, es posible llevar a cabo eventos como este. Agradecer al Club Deportivo Ciclista de Cartaya que nos traiga, que nos vista de color y de deporte, de ciclismo, el pueblo, porque ya esta sería la 21ª edición de maratones y medias maratones, en este caso es la cuarta media maratón, porque el Club Ciclista decidió de apostar por la categoría de medias maratones, una prueba más rápida, más divertida y que a la vez pues más fácil de gestionar. Hablamos de uno de los clubes con más solera, un club en el que el año pasado cumplió 20 años, hoy sería, pues estamos celebrando ese 20 aniversario del club y es un referente a nivel provincial, no deja de ser el de los clubes más antiguos y que más pruebas deportivas ha organizado. Cartaya se ha convertido en un pueblo ciclista, un referente en el ciclismo con la leyenda de Tarteso, la media maratón, tenemos el rally BTT, tenemos también las tres horas de resistencia y a la vez también tenemos la Huelva Extrema Non-Stop, que también pues, tiene su sede en Cartaya en el Rompido. Entonces es un referente porque aquí en Cartaya tenemos, tenemos el Club Ciclista de Cartaya, tenemos la Peña del Almendral, tenemos también el club, un club de recién creación que es Barrilete Bay, Luis Vaz, que es un equipo de competición, y a la vez otras asociaciones, otras peñas, como puede ser la Ribera de Cartaya. ¿Esto qué significa? Esto significa que más de 800 personas están asociadas a distintas asociaciones y peñas, y es un referente en el ciclismo onubense, y por eso tenemos que apostar por este colectivo. Es un colectivo el cual está muy arraigado en Cartaya, y lo demuestra con esta prueba deportiva, una prueba deportiva donde se apoya la leyenda de Tarteso en un circuito que lleva más de 20 años ya en el pueblo de Cartaya, y que es un referente. Decir que el circuito son 45 kilómetros de puro BTT, es un referente en el circuito de montaña, de mountain bike, porque es el circuito más técnico que tenemos ahora mismo en el circuito provincial de medias maratones. Entonces es una apuesta clara y firme por el deporte del ciclismo y concretamente por el mountain bike. Este año esperamos, el año pasado tuvimos unos 300 corredores y este año esperamos duplicar. Este año también acogemos la categoría de cicloturista, porque la prueba tiene una modalidad menos exigente para la categoría de cicloturismo. Por lo tanto, animamos a todos esos deportistas a que se inscriban, porque hasta la semana que viene, hasta el miércoles de la semana que viene, estarán abiertas las inscripciones para que puedan participar y disfrutar de la fiesta del ciclismo, la fiesta del Club Ciclista de Cartaya. Javier González, miembro del Club Ciclista de Cartaya, se refirió a la tenacidad de la prueba y dijo que esa es una de las razones que la hacen única a nivel provincial. Llevo un año en este club y un año y medio llevaré, y la verdad que es encantador, la gente es muy buena, los socios son lo mejor, es como una especie de familia. Yo estoy arraigado mucho al tema del ciclismo porque, o sea, como sabéis, en el norte el ciclismo es una pasión desde pequeñito, y aquí la verdad que esto es un verdadero espectáculo, las trialeras, rollo gordo, todo lo que voy a contar, la media maratón que se va a hacer este año es un poco distinto del año pasado. El año pasado era un poquito, no sé si al final más difícil, este año es bastante complicado, hay que tener bastante técnica, sobre todo por el arroyo gordo. Las inscripciones están abiertas y se espera que las mismas supere con creces las que la edición anterior. El hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán acoge estos días y hasta el 17 de marzo una exposición de pasos de Semana Santa en miniatura. La muestra la compone 27 pasos que representan la Semana Mayor Andaluza. El hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán de Cartaya acoge estos días una exposición de pasos de Semana Santa en miniatura, concretamente 27, obra de Manolo Camacho.
A la inauguración acudieron varios concejales de la Corporación Municipal, encabezados por la alcaldesa Pepa González Bayo. La concejala de Cultura, Lola Carro, se refería así a una exposición que es la primera vez que se hace en la localidad cartayera. Hoy inauguramos la exposición de Paso de Semana Santa en miniatura de Manolo Camacho. La primera de las acciones que desde el Ayuntamiento de Cartaya vamos a realizar con motivos de la Semana Santa. Como concejala de Cultura es un honor, ya que la semana pasada presentamos un libro de un compañero. Hoy tenemos la misma suerte, dado a conocer la maravillosa muestra de maqueta de Paso de Semana Santa de Manolo Camacho. Me gustaría darte la enhorabuena, Manolo, porque a través de esta exposición podemos conocer un poco más de la fiesta tan importante para nuestra cultura. El autor de la muestra, Manolo Camacho, se mostraba agradecido por la iniciativa, al mismo tiempo que invitaba a la ciudadanía a visitarla, y dejó claro que nunca fue su intención que se mostrasen públicamente los pasos. Yo me siento un poco abrumado porque esto lo he estado haciendo para relajar un poco la mente. Nunca fue mi intención hacer una exposición de estas características, pero estoy enormemente agradecido, no ya por mí, sino porque entendemos los que amamos una determinada tierra. Yo tengo vínculos muy afectivos y de sangre con Cartaya. Luego yo no me siento en absoluto, nunca me he sentido así, forastero, entre otras razones porque esta alcaldesa y su corporación municipal son suficientemente aperturistas como para que los que no hemos nacido aquí nos sintamos realmente de aquí. A mí me gustaría contribuir con esta exposición a que la Semana Santa de Cartaya dé el salto cualitativo que creo que merece y puede hacer. Es decir, yo creo que la mayor virtud de este pueblo, de esta tierra, es que tiene muchas condiciones para el crecimiento en sus raíces, en sus determinaciones y también en sus costumbres. Entiendo yo que la Semana Santa es universal, aunque nos hayamos apoderado con toda la razón los andaluces, principalmente de ella, y creo que esta tierra, a través de la unión, de hacer cantera, me encantaría que viniese muchos niños a verla, porque si esto lo he hecho yo, lo puedo hacer cualquiera y lo aseguro además con vehemencia. Finalmente, la alcaldesa Pepa González Bayo valoraba la muestra y felicitó al autor por una obra que, dijo, será todo un éxito. Yo creo que pasas muchísimo más tiempo en Cartaya que en tu lugar de residencia, ¿no? Luego, siéntete cartallero, siéntete acogido por Cartaya, porque eres uno más de nosotros, y esta exposición viene a sumar porque es algo que tú tienes de hobby, que te hemos convencido nosotros para que se lo mostraras al pueblo de Cartaya, y que el pueblo de Cartaya va a disfrutar como hemos disfrutado nosotros cuando hemos entrado, que nos hemos quedado perplejos por la maravilla que encierra cada uno de los pasos que tienes representado aquí en esta magnífica exposición. Y creo que esto es hacer pueblo y contribuir a hacer un pueblo mejor, que es lo que pretendemos todos, y con tu ayuda también. La exposición se puede visitar hasta el 17 de marzo, de lunes a viernes, en horario de apertura del Centro Cultural. Vamos ya con las noticias más de ámbito provincial, y comenzamos hablando de que la DGT ha puesto en marcha una nueva campaña de tráfico, incidiendo en la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. La utilización del cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte. La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde este lunes 6 de marzo una nueva campaña de vigilancia y concienciación del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, que se extenderá hasta el día 12 de marzo. El objetivo que se pretende es que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores, que viajen atrás o en asientos delanteros, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI con independencia de la carretera por la que viajen.
La idea clave es inculcar la enorme eficacia que tienen estos sistemas de retención, tanto en personas adultas como en menores. A través de esta campaña, la DGT pretende incidir en la utilización del cinturón ISRI como el sistema de seguridad vial más sencillo y rentable en todo tipo de vías y trayectos, además de ser imprescindibles para que el AIBAR pueda ser totalmente eficaz. De hecho, el uso del cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. El cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial y reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Detenido en Málaga, el que fuera jefe de estupefacientes y jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en Huelva, José María Tocornal, al que acusan de supuesta omisión del deber de perseguir delitos, coacciones y violación de secretos con grave daño para la causa pública. El que fuera jefe de estupefacientes y jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en Huelva, José María Torconal, actual comisario de la Policía Nacional en la localidad malagueña de Fuengirola, ha sido detenido este lunes por omisión del deber de perseguir delitos, coacciones, violación de secretos con grave daño para la causa pública y descubrimiento y revelación de secretos. Según fuentes de la investigación, Torconal ha sido arrestado junto con Solomón Cadut, un conocido empresario de hostelería de la zona, a quien presuntamente el comisario habría ayudado y revelado información importante. Tras su traslado a dependencias policiales, se procederá a su cese y suspensión de empleo y sueldo, a la vez que se abrirá un expediente disciplinario. La Policía Nacional ha decretado el secreto de las actuaciones. El Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Elena de Huelva pone en marcha un curso práctico sobre la canalización de vías arteriales y venosas guiadas por ecografía, lo que supone un salto cualitativo para los profesionales de la sanidad pública. El Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Elena ha puesto en marcha un curso eminentemente práctico sobre la canalización de vías arteriales y venosas guiadas por ecografía, con el fin de aumentar la precisión de su personal de enfermería en este tipo de procedimientos, ganando así en calidad y en seguridad. El objetivo fundamental se centra en familiarizar a los profesionales del área con esta herramienta, ganando en confianza y permitiendo así nuevos abordajes, mejores y más seguros, que eviten posibles complicaciones en el paciente. El curso formativo ha surgido de la iniciativa del propio servicio, siempre interesado en actualizar y revisar sus conocimientos, con la intención de aplicarlos a la práctica clínica diaria, lo que supone una mejora significativa en la atención que se presta a los pacientes. El Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Elena de Huelva pone en marcha un curso práctico sobre la canalización de vías arteriales y venosas guiadas por ecografía, lo que supone un salto cualitativo para los profesionales de la sanidad pública. El Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Elena ha puesto en marcha un curso eminentemente práctico sobre la canalización de vías arteriales y venosas guiadas por ecografía, con el fin de aumentar la precisión de su personal de enfermería en este tipo de procedimientos, ganando así en calidad y en seguridad. El objetivo fundamental se centra en familiarizar a los profesionales del área con esta herramienta, ganando en confianza y permitiendo así nuevos abordajes, mejores y más seguros, que eviten posibles complicaciones en el paciente. El curso formativo ha surgido de la iniciativa del propio servicio, siempre interesado en actualizar y revisar sus conocimientos, con la intención de aplicarlos a la práctica clínica diaria, lo que supone una mejora significativa en la atención que se presta a los pacientes. El Movimiento Feminista de Huelva convoca una manifestación para este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la capital onubense a partir de las 7 de la tarde y que partirá desde el antiguo Estadio Colombino. Todo ello bajo el eslogan Juntas Somos Más Fuertes. El Movimiento Feminista de Huelva, compuesto por asociaciones de mujeres, entidades, agentes sociales, sindicatos, partidos políticos, ha llamado a la unión de las mujeres en la calle este próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, porque juntas son más fuertes. Y si algo ha demostrado la historia es que su lucha y coraje hace que se transforme la sociedad. Por ello, han invitado a la ciudadanía a las actividades que se realizarán y a la manifestación que saldrá a las 19 horas desde la zona del antiguo Estadio Colombino.
Así lo ha indicado este lunes en declaraciones a los medios María José Cuaresma, una de las portavoces de este movimiento en Huelva, quien ha reivindicado la salida a las calles para una igualdad real y crear una sociedad más justa e igualitaria, luchando por romper el patriarcado. Noticias en Radio Cartaya, informativo local, presenta Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Huelva suben las temperaturas máximas de 19 grados en Ayamonte, Lepe y Cartaya, 18 en Isla Cristina, 17 en Huelva y Punta Umbría, 16 en Aracena. El cielo hoy estará nuboso cubierto con precipitaciones ocasionales. El viento será de componente oeste. Mañana las temperaturas siguen subiendo en ascenso. Máximas de 21 en Ayamonte, Lepe y Cartaya, 20 en Huelva e Isla Cristina, 19 en Aracena y Punta Umbría. Las mínimas mañana de 14 en Isla Cristina y Huelva, 13 en Punta Umbría, 12 en Ayamonte, 11 en Aracena, Lepe y Cartaya. El cielo estará nuboso cubierto con precipitaciones que en general serán débiles, más probables e intensas en las sierras. El viento será de componente suroeste mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos llegando literalmente a la estación término de este informativo, pero antes de firmar justamente debajo, volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Ayuntamiento de Cartaya presenta una amplia programación dedicada al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo. El consistorio cartayero ofrece la posibilidad de instalar barras de bar en la zona central del recinto ferial dentro de la 21ª edición de la Feria del Caballo. Sororidad Cartallera La Red vuelve a mostrarse al mundo a través de los aros de crochet, una exposición que ya luce en El Rompido y en el hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Es todo, hasta aquí hemos llegado en el tiempo para la información, así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado. Manolo Cabezuelo fue el jefe de todas las operaciones, hoy como cada día también ha sido un placer. Gracias por elegir la radio Cartaya, martes 7 de marzo. Muy buenas tardes.